Bienvenidos a Cafi TV aquí por Canal 30 TV Clip Digital. Hoy con un nuevo programa aquí en Cafi TV. Estamos con el señor Marcelo Marchito y el señor Sergio La Roca. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo anda, Sergito? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. ¿Marcelito? Muy bien. La verdad que muy contento de estar de nuevo acá. Muy bien. Tenemos un programa muy cargado de cosas. ¿Sí? El señor La Roca. Me están diciendo de afuera que por favor el micrófono, si lo puedo utilizar, porque el señor La Roca no lo tiene, ahí le van a alcanzar el micrófono, gracias. Por favor, gracias. Producción. La producción nos alcanza el micrófono, está La Roca, ahora está duro, es con nosotros y está con el micrófono. Muy bien, en este programa de hoy de Cafi TV por Canal 30 TV Clip Digital, te vamos a comentar lo que fue la jornada de Copa Cristal, ¿verdad? Sí, señor, una jornada llena de fútbol, buen comienzo del torneo. Y con algunas acotaciones y algunas aclaraciones que tenemos para esto, que son jugadas en donde la gente todavía sigue preguntando qué se cobra, qué no se cobra, por qué se cobra esto hoy, por qué no se cobra. Bueno, todo eso lo va a estar analizando el señor Sergio La Roca esta noche aquí en Cafi TV. Por Canal 30 TV Clip Digital, y el señor Marcelo Marchito nos va a contar cuándo arranca el campeonato. ¿Qué día arranca el campeonato? A toda la gente. Tenemos para la Zona Plata, Kid, Metropolitano. El 7 de mayo, sí, señor. Muy bien, vamos a estar con la primera fecha, el 7 de mayo, que el señor Marcelo Marchito nos va a contar en la Zona Plata. ¿Quién juega los partidos? ¿Quién es local? ¿Quién es visitante? Ahí tenemos el fixture y vamos avisándole a la gente los partidos. Dale. Te doy un anuncio ya. 7 de mayo, primera fecha, Zona Plata, Larrazábal recibe al Andén. Corbalán, Flores Junior, Flores Sur, Estudiantes del Norte B, Nueva Chicago, José Hernández, Franja de Oro B, 17 de octubre, Sportivo Barracas, Miraflores y Elevación venciendo Gigantes. Muy bien, bienvenidos a los nuevos clubes que participan en este campeonato Amistad de Fútbol Infantil. Bienvenidos a la gente de Barracas, bueno, Elevación, que cambió el nombre. Varios equipos que este año se integraron a este campeonato. El señor La Roca nos va a estar diciendo cómo anduvieron los árbitros este fin de semana en esta primera jornada de la Copa Amistad. Bien, mayormente bien. Hubo algún inconveniente con algún árbitro, lo aclararemos en la semana, pero muy bien, la gran mayoría, y los nuevos muy contentos. Los estuve llamando personalmente uno por uno y están muy contentos, con ganas de volver a dirigir. Muy bien. Tenés la lista de los que dirigieron, ¿no? En la semana, todos los nuevos que dirigieron. Sí. Tengo, ¿Y los partidos? ¿Podés nombrar los partidos que dirigieron? Ahí estamos. Bueno. Corbalán Camba, fue Daniel con Nahuel Paludi, que es un chico nuevo, que aparentemente le fue muy bien, está muy contento. Saores Chicago, fue Marcelo Garnica con Juan Cruz Segura,
otro proyecto, muy buen proyecto. Progreso 17 de octubre fue Flavia, fue se sola. Ese partido suspendido. Está suspendido. Puerta abierta, José Hernández Peters, árbitro conocido. Legendario. Platense Estudiante del Norte fue Andrés Darvich con Lucas Faceta, otro árbitro nuevo. Estudiante del Norte Flores Sur fue Salvatierra con Juan Cruz Recart, otro nuevo, otro chico nuevo. Franjadero Esportivo Barracas, José Darvich. 25 de mayo Flores Junior, El Oso, el conocido Oso. Maratón El Andén, Juan Cruz La Roca. Lo conoces un poco, ¿no? No, no sé ni quién es. Pero lo conoces, sí, me parece bueno, que es nacimiento. Sí. Bien. Lo soporto, lo conozco y lo soporto. TTT, Larra Zaval fue Lombardi. Carlos Steve, Franja de Oro B. Gardoki. Sí. Defensores de Cervantes, Juventud de Caballito, quien les habla. ¿Y cómo estuviste vos a todo esto? Perfecto, muy bien. ¿Algún inconveniente? No. ¿Alguna tarjeta? No, Juventud de Cervantes estrenó en cancha nueva, en la cancha de Don Balón. Hermosa cancha. Está bueno decirlo, que Cervantes va a ser de local ahí este año. Es una hermosa cancha, muy linda. Muy lindo lugar. Después Miraflores Elevación fue Osvaldo. Portugués Instituto Buenos Aires fue Chabán con otro chico nuevo, se llama Gonzalo Ruiz. Bien. Que también tengo muchas esperanzas en él. Mendeville Uga fue Miranda. La Salada Venciendo Gigante fue Alejandro Cabrera, un árbitro nuevo, con Juan Ramírez, que es un muy buen árbitro, los dos. Estudiantes de Buenos Aires, Unión Argentina, Escordo. América del Sur, Truz. Nico Toledo con otro chico nuevo, Cristian López, que también tengo muchas esperanzas en él. Otro muy buen proyecto de árbitro. Bien. Artiguense Paternal, Gustavo Zeta. San Martín, 17 de agosto, fue Carriaga con José Fossati, otro chico, 18 años, recién cumplidos. Va a ser muy buen árbitro. Flores Sur Cultural, Payares y Carlos Páez, otro árbitro nuevo. Muchacho grande, dirige muy bien. Después tenemos Independiente, Círculo Belgrano, Lofredi con Analía, que es la femenina, la única femenina que hizo el curso, que quedó y que dirige muy bien. Y ahí cortamos. Ahí cortamos. Listo. Y seguimos otro ratito con más Cafi TV aquí por Canal 30 TV Clip Digital. Un corte y seguimos en un ratito con el señor Sergio La Roca, que nos va a contar los otros árbitros que estuvieron en esta Copa Amistad en esta primera edición. Si todos ponemos un granito de arena, los chicos pueden jugar en libertad y crecer sin presiones. Y con un nuevo club que se incorpora a CAFI en fútbol femenino, le damos la presentación al club Vicente López y a todos sus componentes, desde el técnico, delegado y jugadoras del club. Buenas noches para el señor Oso, ¿cómo andan? Muy bien, buenas noches, chicas. El estudio está muy colmado, así que hoy vamos a hacer una amplia nota junto a todas las jugadoras y junto al técnico. Bueno, Osito, que ya te conocemos. Dime. Y hace años estás. ¿Y tu nombre? Adrián. Adrián es el colaborador del Oso y va a estar este año en fútbol femenino junto al Oso. ¿Qué se te dio por agarrar Vicente López? Contame y contale a la gente. Surgió de TV Clip que acá con Ana y Liri fuimos a River, al museo. Y bueno, no tiran técnicos, como yo en la frente con Sabores, le dije si había posibilidad que no se podía dirigir. Y tuve una reunión con las chicas y dijeron que sí. Bueno, gracias a ellas, tengo la suerte y el honor de poder dirigirla. Un local con mi amigo de suerte, Adrián. Técnico de lujo. Ya que son muchas, nos vamos a ir presentando y la posición falta, que juegan, ¿no? Falta más chicas. Bueno, que no quisieron estamos, salir en cámara. Que no quisieron salir en cámara. De productores, están atrás, digamos. Se presentan con. De izquierda a derecha hacemos
se van presentando con el nombre y posición en donde juegan. Adelante. Yo me llamo Karina León y juego arriba. ¿De qué número? ¿De 7, de 11? De 7. De 7, bien. ¿Patea con la derecha generalmente? Sí. Bien, así juega de 5. Puede patear con la izquierda también y engancha para adentro, ¿eh? Así que... Yo me llamo Bárbara y juego de defensora en el número 4. Ahí abajo. Mi nombre es Brenda y juego de 2. De 2. Arriba. No, defensora. Defensora. Como toda de 2. Atrás. El hombre, el hombre. Natalia, me llamo Natalia. Natalia. Sí. ¿Acá? Arriba, Erika Villarreal. ¿Cómo? Erika Villarreal. Erika Villarreal. Acá atrás. Melica Villapañe. Y juego abajo. Muy bien. Y acá está. La de... También jugás. Abajo. Abajo. Bien. Bueno, ahí están todos los... Y, la pro... y tenemos la próxima jugadora acá. Faltó una jugadora, es verdad. Está subiendo, está subiendo. Tenemos la próxima jugadora acá. La vi muy pequeña. Está subiendo de a poquito. Salvo de a poquito. ¿Nombre? Aiza. Muy bien. Ahí estamos con toda la presentación de todas las chicas. Bueno, ¿ya empezaron a jugar el partido amistoso o no? Tuvimos la suerte de jugar 3 amistosos. 3 amistosos. ¿Y cómo le fue? Bien, empatamos uno. Del fútbol aprendí muchos valores. El más importante, la amistad. Muy bien, están jugando amistosos. Tuvimos una suerte de jugar 3 amistosos. ¿Y ganamos uno, empatamos uno y perdimos uno? El partido que perdimos, como se jugó un viernes, hoy el martes, acá el profe la mutiló a todas. Y el viaje no podía levantar la pierna. Pero hasta que se cansaron, estamos bien. Después se quedaron sin pierna y tuve la mala suerte de perder. Pero me fui conforme. ¿Contra algún equipo que va a jugar el campeonato? El primer partido, sí. El primer partido jugamos en San Martín, Central Argentino. Y el segundo no. Y el tercero tampoco. Así que bueno. ¿Y ahora el próximo objetivo cuál es? Después de los partidos amistosos, afilarse bien para el campeonato. No, la otra meta es con la unión del grupo. Salir campeón a mí no me interesa. Quiero salir campeón, todas juntas, debe ser 6 al fin de año, que llamo 20. Ese es mi trofeo. Y eso ya lo saben las chicas. Quiero ganar, obviamente, no quiero perder. Pero el objetivo nuestro es, junto con él, salir a ganar. Y aparte, también nuestro trofeo es, a fin de año, estar todas unidas. Consolidar el grupo, digamos. Tal cual. Consolidar el grupo. Sí, y para consolidar el grupo, como en CAFI siempre tenemos, tenemos torneos. Torneos internacionales, torneos nacionales. Tenemos el torneo este año de Camboriú, en el mes de junio. Mes de julio, mejor dicho, en la ciudad de Brasil, en Brasil, ciudad de Camboriú, cerca de Florianápolis, a 100 kilómetros de Florianápolis, está la ciudad de Camboriú, donde vamos a realizar el torneo, y también tenemos Gualeguaychú, si Dios quiere, porque bueno, ya que tenemos la cámara, le mandamos un saludo grande a la gente de Gualeguaychú, que está pasando un mal momento, a toda la gente de Gualeguaychú, con todas las inundaciones,
Le mando un saludo al Colorado, al Faro, al otro Colorado, a todos los que nos atienden siempre en el Club Pueblo Nuevo, donde Cafi realiza sus torneos en la ciudad de Gualeguaychú. Un fuerte abrazo para la gente de Gualeguaychú y que se recupere de esta inundación. Así que bueno, saludo para ellos. Bueno, estamos con la gente de Vicente López y estamos con todas las chicas. ¿Quién es la goleadora? No vino. No vino la goleadora. No vino. Pero acá se ponen todos, ¿eh? Todas. La defensora. ¿Y la que pega más? ¿Quién es? Acá juegan al fútbol. Juegan al fútbol todas. No hay una que pega. No. Son todas. Depende del equipo con el que juegan. Acá podemos decir, hay una frase que dice, no somos santas, ahora sí, somos todas santas, digamos. Sí. Fair play. ¿Y la arquera no vino? Muy bien. No, tampoco. La arquera no vino. ¿No? Por acá después era suplente. La suplente. ¿Qué le haces trabajar más, Soso? Contame un poquito. El profe, ¿qué le haces? Y de todo lo que es físico, hacemos conos, escaleras, piques cortos, piques largos, recuperación, mucho. Ponele, se equivocan en un ejercicio que estamos haciendo y de castigo de hacer abdominales. Ese es el castigo que le damos, una prenda viene a hacer. Y la verdad que bien, las chicas, como él te contó recién, un martes habíamos practicado, hicimos muchas, teníamos arenas, muchas pesas y nos tocó jugar el viernes, estaban todas acalambradas, con tortura. Pero bien, por suerte, las cosas que hay algunas están agarrando ritmo ahora. Están agarrando ritmo. Sí, porque bueno, hay algunas que no hacían nada, como una de las chicas que está afuera, que hace 5 años que tuvo familia y no, de ahí no hizo nada más. No, nada. Y ahora volvió y está con muchos dolores de pierna, bueno. Pienso que en el corte la vamos a hacer para que hable y diga algo. Es delantera. Lo bueno es que tenemos linda variedad de edades. Estuve mirando las categorías. 58, 35. De todas las edades. Muy bien, digan el club donde queda, qué días son los días de entrenamiento. El club queda en Vicente López, viene a ser Villa Celina. Abelino Díaz, ¿la altura? Al 600. Entrenamos los martes de 8 a 10 y los viernes de 10 a 12. Y los partidos amistosos fuimos los domingos. Hasta ahora los partidos que fuimos amistosos domingos. Y bueno, para el campeonato también domingo. Muy bien. Hace mucho sacrificio los viernes las chicas. Por el frío, hay que valorarlo. Yo lo valoro mucho. No cualquiera viene a las 10 de la noche. Con el frío que hace. Ahí hace frío, la verdad. Sí. Muy bien. Así se presentó la gente de Vicente López. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí, en este programa de TV Clip Digital en Canal 30. Vamos a un corte y volvemos dentro de un ratito con más Cafi TV, aquí por Canal 30 TV Clip Digital. Sotto il cielo di un'estate in Italia.
camino. E che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi. Escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi, voglia di vincere, un'estate, un'avventura in più. Thank you.
Acá estamos viendo cómo tiran los chicos después de la práctica con su profe. Contanos, Cristian, ¿qué les estás haciendo hacer ahora a los chicos? Estirando los músculos, porque recién estaba trabajando velocidad y todo eso y no habían elongado los muchachos, se habían olvidado de elongar. Entonces ahora lo que están haciendo es un poco de estiramiento para poder seguir trabajando. Algo fundamental, porque si no te va a tirar todo mañana. Te vienen las lesiones. ¿Y cómo ves a los chicos, Cristian? Y bien, para el segundo entrenamiento que tienen, bien, van acelerados ellos. ¿Esperás empezar el torneo a mitad de año? Sí, olvidate. Con todas las categorías, empecemos sí, que el trilar remonte. Sí, estamos ahí. A mitad de año ya estamos ahí. ¿Tenés buena relación con los chicos? Sí. No, aparte son chicos muy buenos. Muy buenos, son dóciles y ellos entienden lo que les decís, cosa que con otros chicos que recién arrancan. Que tenés que explicarle las cosas dos o tres veces, sino, con eso van un poquito más acelerados. Entienden un poquito más las cosas que quieren hacer y bueno, y captan, tienen una captación bastante rápida. ¿Qué esperas para este campeonato? Y el mejor resultado para mí, tanto por Ale como Marcelo, el mejor resultado es el progreso de ellos. No importa de los tantos, ni salir campeona, sino ver que ellos, como arrancaron, que ellos puedan agarrar y decir, bueno, me llevo una enseñanza que aprendí a parar las pelotas, por lo menos, que es lo principal, y que no le cierren la puerta a muchos clubes como te la cierran porque el chico no está preparado. Para eso trabajamos con la formación de ellos, ¿no? Que ellos tengan la posibilidad de poder jugar en cualquier lugar como todos los chicos y como corresponde. No. Espero que tengan mucha suerte y que les vaya bien y que arranquen en la mitad del año con lo mejor. Y espero que puedan llegar bien arriba también, así remontan este club que es tan lindo. Y aparte que los chicos también salgan felices de cada partido. Sí, es lo principal. Muchas gracias. No. Vamos a ver un poco la entrada en calor de los juveniles. A ver cómo entran en calor. Se agarra una pelota para entrar en calor. Ahí está. Vamos a ver la entrada en calor de los juveniles. Estamos viendo 2.99. Y a Milo, que tiene 5 años, también está entrenando con los chicos. Está entrenando para la escuelita. Vamos a ver un poco la entrada en calor de los juveniles. Una entrada en calor intensiva. Este sábado estaba bola. Si jugaban 4 y pico de tarde y a las 8 se acababa el club. Yo no voy a estar jugado. El sábado anterior llovió todo el sábado. No, el tiempo así. Estamos acá con Lucas, ¿no? Sí. ¿Qué categoría sos, Lucas? 2004. ¿Y cómo ves el entrenamiento hasta ahora? Muy bueno. ¿Muy bueno? ¿El profe cómo es? Muy bueno. ¿Sí? ¿Te gusta el profe nuevo? Sí. ¿Esperan arrancar el campeonato a mitad de año? Sí. ¿Sí? ¿Tienen muchas ganas de empezarlo? Sí. ¿Ahora qué estás haciendo? Estamos elongando. ¿Para volver a entrenar? Sí. ¿Y el entrenamiento cómo va hasta ahora? Muy dura. ¿Se cansaron mucho? Sí, pero lleva sus frutos eso, ¿no? Sí. ¿Con eso van a empezar a salir campeones? Sí. ¿Esperan salir campeones? Sí. ¿Y sobre todo divertirse con amigos? Obvio. ¿Con los chicos te llevas bien con el grupo? Sí. ¿Sí? ¿Son todos buenos? Sí. Bueno, ojalá tengan mucha suerte para este campeonato y esperemos que remonten hasta la cima. Bueno, gracias. Y salgan campeones con la copa. Gracias. Nos vemos. Estamos acá en compañía de... ¿Lío? ¿Cómo te va, Lío? ¿Qué categoría son? 2007. ¿Y cómo ves al profe nuevo? ¿Bien? ¿Es bueno? ¿Se lleva bien con ustedes? ¿Y con el grupo cómo te llevas? Bien. ¿Todo bien? ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Estás? ¿Para seguir entrenando? ¿Cómo fue el entrenamiento del muy duro? ¿Sí? ¿Terminaron muertos? ¿Y qué esperas? ¿Empezar el campeonato a mitad de año con todo? ¿Sí? ¿Qué esperas para el campeonato? Divertirte, aprender, ganar. ¿Sí? Es lo mismo, pero mientras hagan felices, todo bien. ¿Sí?
Bueno, esperemos que arranquen el campeonato a la mitad de año, que les vaya re bien, así remontan el club también. Ahí está, ahí vamos. Estamos acá en compañía de los juveniles. Fede, categoría. Y Brian, 99 de los dos. Bueno, igual ahora vamos a estar disfrutando un poco de lo que es el entrenamiento, a las 7 entrenan. ¿Y cómo ven el entrenamiento? ¿Cómo ven el nuevo profe? Ah, bueno, pero ¿qué onda? ¿Cómo lo ven hasta ahora que están mirando acá el entrenamiento de los chicos? Y hay que firmarnos a los chicos, tienen que presentarse para la tele. Se ríe, le va a pegar. Va a salir en la tele todo el día. ¿Qué? ¿Se van a sumar al torneo este año? Sí. La van a romper, ¿no? Bueno, por lo menos habla algo. ¿Vos qué esperás del torneo? En vez de reírte, ¿qué esperás del torneo? ¿Qué posición jugás? ¿Y vos? Multifunción. Ah, bien. Bueno, los dejo tranquilos si no tienes más vergüenza. Y... igualmente van a salir en la tele, así que se van a ver. El domingo se van a ver en la tele. El domingo de 20 a 21 por la televisión digital. Así que esperemos que tengan suerte en el campeonato, que ahora empieza. Ese campeonato. Yo lo veo bien. Parejo, buena onda, tranquilo. ¿Cómo estás jugando? ¿Un equipo amigo? ¿Eh? ¿Un no, equipo amigo? Vale. Pero uno que la te gusta jugar. Puerta abierta, la gente es ahora, Corbalán. No hay preferencia. ¿No? En realidad 10 puntos todos. ¿Y qué opinas del cambio de reglamento con la categoría más grande? Que la tienen que jugar con el pie.
va a llevar tiempito que le agarre la mano, pero es que no se van a adaptar. ¿Cuántos partidos más o menos? ¿Tres, cuatro partidos? ¿Vos pensás que ya le van a agarrar la mano? Vi varios que sí, todavía no le encuentra la onda. Puede ser, depende. Depende de los profes, depende de los jugadores. ¿Y este año los profes cómo andan? Bien. ¿A quién tenés de profe? Contame. Está Juan, ahí, y cambio profe. Así que bien, son chicos que están trabajando con muchas ganas. Sí. ¿Los días de entrenamiento de Canva? Contame, a ver. Lunes y miércoles, a partir de 18:30 horas hasta las 21:30. Arrancamos la más chiquita con lo que es toda categoría 2011, 2012, 2010 inclusive, hasta 2003. Y tal vez algún 2012, que principalmente ya son los más veteranos del club. Bien, un mensaje para el fútbol infantil, decime, a ver. ¿Qué pretendés este año? Que disfruten, que disfruten y no se hagan malas años, que todo llega. Es cuestión de aprendizaje y de paciencia. Changes children, emulators rap. They learn by example, follow in his path. Muy bien, volvemos luego del corte aquí en Cafi TV, TV Clip Digital por Canal 30 con toda la información del Campeonato Amistad de Fútbol Infantil, sin antes contarte que agradezco a la gente de Ortopedia Faciolo que siempre está junto a mí y a la gente de La Oficina, el mejor restaurante de la Argentina, un saludo para Gastón y para toda la gente de La Oficina, Cervantes y López de Vega, un saludo grande. Que están siempre junto a mí. En la de Gregorio también, ¿no? Sí, unas papitas venden ahí. A la oficina. Cerramos y vamos a la oficina, el mejor restaurante de la Argentina. Vamos, que invitas pasiones, vamos. Yo puedo decir algo, puedo mandar un saludo a mis compañeros de oficina, de la oficina. Le quiero mandar un saludo a mis compañeros de la oficina, del Ministerio de Educación, ¿eh? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Y no, son muchos. Es un batallón. Martín, el Picu, Leandro. No sé, Galaudio. No sé, hay un montón. Bien. Gastón, el Chili y el Topo, le mando un saludo al Chili y el Topo, nos vamos a ver el jueves, no vamos a ver el jueves acá. Trencha, por Canal 30 Digital, muchachos, mírenlo. Se incorporó el señor Toledo, El señor Toledo, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Bien? Llegó tarde. Es un honor tener a un árbitro aquí de la Asociación de Fútbol Argentino junto a nosotros. ¿Cómo anda Muy bien. Disculpen la demora, pasa que llegó tarde el tráfico. Recién salgo de AFA, por eso me compré. Muy bien. ¿Cómo estuvo el partido de América? ¿De América? Sí, en América. En América. Yo tengo el micrófono acá, por eso, señores. Yo tengo el... Ahora se escucha. La cucaracha. ¿Se escucha? Sí, se escucha. La cucaracha. Bien, muy tranquilo. Me llevé a mi amigo Cristian López, que es árbitro nuevo, acá de... Y la verdad que lo felicitaron de los dos clubes, así que... Muy contento por él y obviamente con la gente de Trus y con la gente de América, muchas gracias. Muy tranquila la jornada y bueno, por suerte la pasé bien. Muy bien, ahora estamos con el señor Marcelo Marchito que nos va a dar la primera fecha de la zona metropolitana, primera división y segunda división. La primera fecha de todos. ¿La tenés, Marcelo, ahí? Sí, pero te voy a contar la zona oro.
Zona Oro. Dale, rapidito. 7 de mayo, Carlos Steve recibe a Camba, queda libre maratón. TTT, Juventud de Caballito. 25 de mayo, Franja de Oro A, Estudiantes del Norte A, Platense. Puerta Abierta, Progreso y Villa Sabores, Defensores de Cervantes. Muy bien, con otra zonita tenemos por ahí para... Muy linda jornada. Otra jornadita, a ver. Zona Oeste. Zona Oeste, vamos zona con Oeste. Zona Oeste que me gustó. Mientras van Portugués A el recibe a La Salada, venciendo Gigantes a Portugués B. 12 de octubre, Instituto Buenos Aires, Las Heras, Racing de Aedo, Uga, Mendeville y... Paramos ahí, tenemos dos libres. Dos libres que... Dos libres. Está bien, muy esperando bien. Algún equipo más que se anote. Muy bien, el señor Sergio La Roca. Estábamos charlando hace un rato, en una charla así de café, el tema de las jugadas nuevas, o mejor dicho, el reglamento nuevo que se incorporó las en jugadas categorías. Son las jugadas viejas. Son jugadas viejas. Claro. Ahora es el reglamento nuevo que se incorpora. ¿Sí? ¿Podés comentar algo de la categoría 2003-2004? ¿Qué tenemos de nuevo, Sergio? Bueno, ahora sí, vamos a ponernos serios. Porque si no los clubes, para que entiendan, para que lo tengan claro, igual lo publicamos en Facebook, pero bueno, para que lo tengan claro, los cambios que se resolvieron la semana pasada con la comisión y con los árbitros son los siguientes. En categorías individuales, la categoría 2003 y 2004, y en categorías juntas 2002-2003, los chicos que le hagan pase a su propio arquero, el arquero tiene que jugar con el pie, no puede tomar la pelota con la mano. Y en los laterales, sí le pueden dar la pelota a su propio arquero y el arquero la puede tomar con la mano y se le empieza a contar los 5 segundos. Puede pararla con el pecho o con otra parte del cuerpo y salir jugando, o incluso pararla con otra parte del cuerpo y después tomarla con la mano. Lo que no podrá hacer es rebotarla con la mano y salir jugando. En ese caso se va a cobrar un lateral a la altura del área para el equipo contrario y van a perder la posesión de la pelota. Eso es básicamente lo que... Acá, lo a nuevo. Ver si ahí el productor me facilitas una pelota, así más o menos explicamos. Un poquito. Sí, vamos a tomar. ¿Se van a parar? No. Ahora el productor nos va a alcanzar. Para que la fue a buscar a la fábrica de Adidas. Ahí está. Gracias. Ahí está. Es decir, que viene el lateral. Viene el lateral. El arquero toma. Puede bajar con el pecho. Sin tocarla con la mano. Y puede jugar. Puede salir jugando. Lo que no puede hacer el arquero es recibir la pelota y bajarla con la mano. Ni siquiera empujarla. Ni siquiera tiene la pelota. Tiene la pelota, la empuja, quiere salir jugando, no puede. No puedo utilizar en el lateral, sí. En el lateral, no. Dijeron que en el lateral sí recibe. En el lateral, no. Por favor, estamos con el micrófono, por favor. Lo que estamos acá en el micrófono de la señora de atrás. Sí, por favor. Señorita. Bueno, así no nos confunde más. Claro. Bueno, después, obviamente, lo demás sigue todo igual. El arquero puede jugar con el pie si le patea a un contrario, y da rebote y se para rápido, puede seguir jugando con el pie. Lo que sí queda prohibido, y quiero hacer hincapié en esto porque lo hacemos por seguridad de los chicos, es aquellos arqueros que la atajan, que le atajan la pelota y hacen esto. Y juegan con la pelota de mano a mano. El año pasado tuvimos algunos problemas con los chicos. En ese caso, ¿qué se cobra? Se cobra un lateral, a la altura del área para el equipo contrario. Perfecto, aclarado. Siempre primero, cuando el arquero, a lo mejor... Será mediante. Claro, porque a lo mejor antes que se acostumbren a todo esto nuevo, por ahí lo hacen, entonces está bueno primero advertirles y decir arquero no. Ahí está bien. Y el arquero la toma con la mano y juega. Si lo reitera, lo usa como recurso para hacer tiempo y bueno, sancionamos en favor del contrario. Eso básicamente todo. Y bueno, espero que no haya confusiones. Hay otro temita que queremos aclarar, también estábamos hablando con Marcelito hace un ratito, es el tema de los tiros libres en la categoría 2004 y 2003. Aclaramos, categoría 2004-2003 y 2002-2003 a la mañana en categorías juntas, ¿sí? También obviamente en el kit, ¿no? En el kit también. Correcto.
Una parte es la barrida del piso. La podemos comentar, lo de la barrida, ¿en qué categoría es la barrida del piso? Y en las mismas categorías. Se unificó el criterio para estas tres categorías. Las dos primeras individuales y la primera de las categorías juntas. Se unificó el criterio y no se puede barrer. Se cuentan los 5 segundos en los laterales, los tiros libres son 5 carreras, el saque de arco también son 5 segundos. Se unificó el criterio en las tres categorías para que no haya problema. Lo que sí también cabe aclarar que en la segunda categoría junta, o sea 2004-2005, también los tiros libres son 5 carreras. ¿Sí? Sí. Ahí también, los chicos son grandes para patear con carrera. En la segunda categoría, de las categorías juntas 2004-2005, los tiros libres son sin carrera. O sea, con piso, pero sin carrera. O sea, las cuatro categorías, digamos, las cuatro más grandes son sin carrera. Son sin carrera. Exactamente. O sea, las cuatro, digamos, las dos de la categoría separada, 7, y las dos de la tira de 5. Aclaramos eso, así todos los técnicos y delegados están viendo el programa y saben qué es. Lo de las categorías grandes que no pueden hacer el tiro libre en su efecto con carrera. Vamos con el señor Marcelo Marchito, que nos va a comentar también la primera fecha, que va a largar el día 7 de mayo. Sí, el 7 de mayo. ¿Quién juega? Vamos con la Metro A, Yolem, Unión Argentina, Cruz, Flores Sur, San Martín, La Paternal, Flores Club, Carlos Steve, Central Argentino, recibiendo al nuevo club Los Ángeles. Muy bien, seguimos con el octubre, vamos con otro. Vamos con la Metro B. La Metro B arranca América del Sur, 17 de agosto, Fénix Club, Círculo General Belgrano, Estudiantes de Buenos Aires recibe Independiente, Artiguencia Cultural, Central Argentino, Los Ángeles. Muy bien, tenemos la primera y segunda división, si querés la podemos pasar. Correcto, vamos. Primera división. Nabón saca chispa, Miraflores, Defensores de Junín, Monte Grande, José Hernández de la Salada, Brienza, Bío, Madero Central, 3 de noviembre, Pedro Echagüe, Mendeville. Y la segunda división, que también la tenemos. Se le complicó las hojas. Tenemos el clásico ahí. Se le complicaron las hojas. La segunda división, interesantísimo. Arenales, Ciudadela Junior. Clásico, ¿eh? Clásico, ¿eh? Clásico de Ciudadela. Clásico de Ciudadela, ¿eh? A eso íbamos. Banco Hipotecario, Juventud de Saavedra, Bajo Flores, Unión Italiana, El Lucero, 9 de julio, Parque General Paz, La Marca y Cervantes, Villa Colombo. Muy bien, ahí tenemos todo el fixture completito, completito. No te olvides, no te olvides, faltan algunos partidos que ahora vamos a decir, pero no te olvides que el día 7 de mayo comienza el torneo, Campeonato Amistad de Fútbol Infantil, el día 7 de mayo. Vamos con la zona sur. Zona sur, zona bien. Sur, cortita la zona, 6 equipos, Claridad, Fortín de Tapiales, Ceneice, 3 de noviembre, Mariano Necochea recibe a Esparta. Muy bien, y tenemos la última zona. Zona norte, Juventud de Saavedra, Pedro Echagüe, Fénix, Brisas del Sur, que le damos la bienvenida, y Defensores de Cervantes, Club NB. Muy bien, ahí está todo completito lo que va a ser la jornada del 7 de mayo. Nos faltaría después agregar el kit. Que va a arrancar un poquito más adelante, ¿no? Arranca el 7. También me comentan acá los productores, no ando bien. Arranca el día 7, tenemos el fixture. Del y para la gente que pregunta, Payares firmó el contrato. Firmamos el contrato. Acabamos de firmar el contrato. Me muestra los cartelitos, pero no veo nada. Y atrás, así que estamos ahí. Estamos cortos de vista. Estamos cortos de vista y vamos a un corte. Sí, vamos a un corte con imágenes de los partidos que se van a jugar aquí en CAFI. Todos los partidos que se van a jugar, tenemos todas las imágenes. Disfrútenla. Volvemos dentro de un ratito. Thank you.
Bueno, vamos a ver si podemos seguir con este programa después de la peleita que tuvimos acá atrás entre nuestro productor estrella ecuatoriano y la camarógrafa por un tema así medio como de, viste, protagonismo, digamos. Vamos a seguir con los temas. La última declaración del productor fue, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, dijo. Y ella le dijo, vos callate. Bueno, seguimos con el señor Marcelo Marchito, que nos va a comentar, ¿qué zona, Marcelito? La zona Kid, que va a arrancar también el 7 de mayo con el siguiente programa. San Martín recibe a La Plaza, Fénix, La Paternal, Flores Club, a Sol de Mayo, JD, Atlético Lugano, y quedaría libre el club nuevo que se anotó, el Liberal. Muy bien, el señor Sergio La Roca nos va a dar la lista de los árbitros que dirigieron los otros días. Va a terminar con la lista que estuvimos un ratito, luego de ver las imágenes y los reportajes que tuvimos. Vamos a completar lo que fue los partidos de la primera jornada de la Copa Amistad. Sí, lo que quedó es del sábado a la tarde y domingo, General Paz, Parque General Paz, Defensores de Junín, Andrés Darwich, Brienza, Banco Hipotecario, Benítez, Naón, La Marca, fue Daniel, Ciudadela Junior, Sacachispas, fue suspendido, no se jugó, La Salada, Lucero, Ramírez, Monte Grande, Unión Italiana, también se suspendió, Villa Colombo, Bio Central, fue Ricardo Fiscardi, Pedro Echagüe, Cervantes, Toledo, Mendeville, 9 de julio, nuestro amigo Lujo, Madero Central, Juventud de Saavedra, Juan Diez, Miraflores, Bajo Flores, fue Ferrini. Y pasando al día domingo, Claridad, Fénix, Caldas, Mariano Necochea, Esparta, Cristian More, y Juventud de Saavedra, Ceneices, Gustavo Payares. Muy bien, y hablando de Gustavo Payares, vamos a contar una anécdota que tuvimos los otros días, el día que fui a dirigir el partido Juventud de Saavedra y Ceneices, en una categoría, el arquero me dice, juez, no puedo ver bien. Dice, no veo bien, hay mucho humo. ¿Qué pasa? Estaban haciendo un asado y el arquero se queda con los ojos irritados, suspendo el partido, y cuando estoy suspendiendo el partido, el arquero sale, lo cambian, y al rato viene el técnico de Juventud de Saavedra, y ¿qué me dicen? Dice, juez, ¿sabe quién estaba haciendo el asado? ¿Quién? El padre del arquero. Justamente el que salió del partido. Bueno, esa es una anécdota de los otros días. ¿Te quedaste a comer el asado, no? Cafi Zona Sur. Si sos de Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Berazategui, Florencio Varela, Ensenada, Berizo o La Plata, te esperamos. Cafi Zona Sur. Campeonato Amistad de fútbol infantil. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido, después vino el día. Noche de amantes, perdidos. Lanzamiento World Music. No puedo concebir que vuelvas a partir. Roberto Popot, el mejor tributo a Sandro. Roberto Popot, la voz joven de la música. Contrataciones, línea fija 4698-2100. Comunicación móvil 11-56-46-74-19. Nestel 852-25-48. O bien al Facebook Roberto Popot. Ay, rosa, rosa, dame tu boca. El mejor tributo a Sandro. Sangre joven al servicio de la buena música. Roberto Popot no puede faltar en tu fiesta. Agasajos, cumpleaños de 15, casamientos. Contratalo a Roberto Popot. Como lo hice yo, jamás nunca. Un impacto World Music. La compañía de la música.
Bueno, luego de esta anécdota simpática que vivimos en la cancha de Juventud de Savera, le mando un saludo grande al técnico, a Lucy, a toda la gente que me trató muy bien, a la gente de Geneise, que tiene buenas categorías, un saludo muy grande. ¿Vos querés mandarle saludo a alguien del fin de semana que tuviste? ¿Alguna anécdota para contar? No, anécdota ninguna, tuve una jornada tranquila con Oscarcito Romero y la gente de Juventud de Caballito. Nos conocemos hace 1000 años, así que fue un placer estar con ellos el fin de semana. ¿Vos? Bueno, anda, me está avisando el productor que no anda. No anda. Yo bien. Bueno, ya conté lo de la mañana, de Trus, que a la tarde me hice la vueltita ahí 2 cuadras y fui a Chagüe con Cervantes de la papelera. Y también, la verdad que me trataron de 10, Pablito un genio, tiene buenas categorías. Y bueno, y Echagüe, como siempre, un lujo, esa cancha y bueno, todo tranquilo. ¿Vos cómo te fue? A mí me fue bien, ya contamos la anécdota, todo tranquilo. No, el sábado. Así que, y el sábado estuvimos bastante bien también, ¿eh? Lindo partido, bastante entretenidos. Algunos que me cortó un pajarito que te... Que dos técnicos, no voy a dar el nombre del equipo, pero... Te como que te hincharon un poquito, te gritaron de más. No mucho a mí. Que pero... te tuviste que tomar un Alplax porque. En Alplax no tomé. Un Rigotril. Estuvieron un poquito. Perdón, no podíamos ir. A mí no. Pero sí a otro compañero lo volvieron un poquito loco. Por el tema de esto que estuvimos hablando hace un ratito, que era lo de las categorías, ¿no? De 2004 a 2003, cómo se tenía que jugar. Y todo ese tema que a los técnicos a veces les preocupa. Y. Crean conflictos. El reglamento es el reglamento. La liga dispone de hacer las modificaciones que crea conveniente y el club tiene que estar de acuerdo porque es así. Acá las decisiones que se toman se toman por el bien de los chicos y para que la competencia sea lo más sana posible y que no haya problemas de roce y nada. Eso, simplemente eso. Muy bien, vamos cerrando, Marcelito. ¿Puede ser una cosa? Sí, no, anécdota no voy a contar, en cualquier momento voy a contar alguna, pero sabés que a fin de año sale mi libro de anécdotas, el primer ejemplar con 20 anécdotas. Contate una ahora. No. El próximo domingo. La pedí a mi amigo Marcelo que me viene hinchando que... El próximo domingo. Igual vamos a tener que cambiar el horario del programa, porque las anécdotas tienen que ir después de las 10, las de Marcelito. Porque... No, seguramente, seguramente las primeras 20 van a ser infantiles. Muy bien, vamos cerrando con el señor Nicolás Toledo, que dice, ¿tiene algo para decir? La verdad que no tengo nada que decir. ¿El señor Carroca? ¿Saludamos? Preguntale si lo tratan bien en AFA. ¿Te tratan bien en AFA? Por suerte los compañeros que me han tocado me han tratado de 10. Muy bien, profesores, ¿quién te tocó? Profesores, tengo a Luis Pasturensi. Mira Luisito, Juan Baba. Mira, Juan. Buena persona, Pasturensi. Y bueno, y después tengo más, pero no son conocidos. Juancito Baba, muy alto, muy grandote. Bastante. Bastante complicado con Diego Maradona, Con Diego Maradona en un partido hace muchos años atrás se complicó el tema ahí con Maradona. Un tete a tete, no sé si se acuerdan, pero bueno. Un gran árbitro, el señor Juan Baba, ¿Puedo mandar un saludo? Sí. A Dani, que no quiso sentarse acá con nosotros, no pudo venir, no quiso venir. No quiso. Nunca quiere venir. Dani está preocupado, es más, lo vi medio engripado ahí en la puerta. Está preocupado porque Payares no firmó contrato. Ya firmé contrato, con toda la gente, sí. Menos mal. Bueno, vamos a decirle a Daniel, para que la próxima se sienta acá. Nervio, vamos a decirle, Daniel, anda, por favor. Tiene pánico escénico. Tranquilizate, Daniel, que Gustavo ya firmó contrato. Ya firmé contrato, así que está todo bien, todo ok. Así que bueno, un par de años y ya firmé contrato. Así que te no jubila. No ganamos para susto. Firmó contrato Gustavo, pero volvió a Rodimar. Siempre tenemos alguna cosita, que en café siempre hay una sorpresa nueva. Volvió más serio Rodimar, volvió más serio, un productor de la primera línea, como se dice. En todos los canales. Aparte se cortó el pelo. Decí que no sale al aire, pero si no, varias madres se enamorarían de esa belleza internacional. Pero bueno. Muy bien, vamos cerrando este Café TV aquí por TV Clip Digital, canal 30. Que tengan todos muy, pero muy feliz fin de semana y por un fútbol en paz con los chicos. Y feliz día del trabajo para todos los trabajadores, para los árbitros, para todos los que trabajan. Feliz día del trabajador.
Rodimar, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué está haciendo Rodimar? Ah, ¿qué está haciendo? Organizando los fixtures de los clubes. Ah, mirá vos, el trabajo. ¿Lleva mucho tiempo esto? Y más o menos, un tiempito porque estamos corrigiendo algunos equipos van, otros vienen, estamos tratando de que mejore todo. ¿Y cómo te está yendo con el trabajo? ¿Te sentís cómodo? Sí, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y preparando todo para que salga en el programa de televisión y para que los clubes se enteren. Buenísimo, entonces ya van a estar subidos a la web para que todos lo puedan ver. Ya el día de hoy, ya hasta la noche, dentro de 2 horas ya podrán ver en la web, exactamente. Buenísimo, muchas gracias Rodín. A ustedes. Vamos a fichar un poco, vamos a firmar un poco el fichaje. Vamos a firmar. A la señorita Liliana, ¿cómo te va Lili? ¿Cómo va el fichaje? Espectacular. ¿Todo bien? Tranquilo, sí, sí. 200 mejor. Ahora vamos con Nacho. ¿Cómo va el fichaje, Nacho? Todo bien. ¿Todo tranqui? ¿Cómo viene cómo hace el carnet, Nacho? Ah, sí, no se distorsiona. Yo vamos a ver cómo trabaja el señor Payares. A ver. ¿Qué está haciendo el señor Payares? Lo del chino. ¿Qué está haciendo? Estoy buscando el programa del chino de Vigo. No lo encontramos. ¿Vos te acordás de dónde está? Hace bastantes semanas atrás. Pues. ¿Cuántas semanas más o menos? Y 3 semanas fácil. ¿En serio? ¿El debido Cetal, te acordás? Sí, 3 semanas fácil. Bueno, vamos a buscárselo. ¿Te estás trabajando para el señor Devío? Con el señor Devío estamos trabajando. Estamos viendo. Muy bien. ¿Se ve? A ver, ahí estamos. Haciendo una nota. ¿Eh? Aparezco en la computadora. Ahí está, aparece en la computadora en todos lados. Ahí vamos a fichar un poco. Vamos a entrenar un poco a los chicos, chan. Ay, no, pero a mí no, por Dios. Bueno, a él. A ver. ¿De qué club sos? De Bion. ¿De Bion? ¿Nombre? ¿Categoría? 2004. ¿2004? ¿Te fichaste ya vos? Sí. ¿Y cómo viste el fichaje? ¿Todo bueno? ¿Todo bueno el fichaje? ¿Interesante? ¿Sí? ¿El día que viniste estuvo tranquilo o hubo mucha gente? Hubo mucha gente. ¿Tuviste que esperar mucho? ¿Sí? A la nena filmamos a la mamá porque no quiere. La dejamos ahí. A la mamá no, pero a los nenes vamos a filmar. ¿Estás para ficharte? Sí. ¿De qué club sos? De Carlos Estev y del Sirio Libanés. Ah, muy bien. ¿Te vas a fichar para Carlos Estev hoy? Sí. ¿Y cómo ves el fichaje? ¿Está bueno? Sí. ¿Estás emocionado? ¿No? Sí. ¿Estás ansioso por ficharte? Sí. ¿Y hoy tuviste que esperar mucho, más o menos? No sé, no llegamos. Ah, no tuviste que esperar mucho, ¿eh? Tranquilo. Sí. Espero que te salga lindo el fichaje y linda la foto. Sonreí para la foto. No te salís linda. 34. Acá lo tenemos a Toledo. Mirá la cámara, dejá mirar el celular. Mi club de fan, Nicolás Toledo, es mi Facebook. Búsquenme que les voy a aceptar la solicitud. Ya sé que soy el mejor, no hace falta que me lo digas. Gracias. Para chino, no soy el mejor. Ay, mira, no, chino, vamos a hacer una casa de chino, ¿no? Soy el mejor o uno de los mejores. ¿Qué opinas, chino? Respecto de qué, no sé qué me está pidiendo. Como árbitro.
Ya está, sin comentario pues. Vamos a ser de verdad, Nico, yo lo considero de hace rato. Así que es uno de los más chicos, más jóvenes de la liga. Es uno de los mejores, si no el mejor. Hay que ver el parámetro, el concepto. Depende de dónde se... No, es la realidad, no, es la realidad. Así como digo lo bueno, digo lo malo. ¿Cómo es la TV Click? Mira que Nico puede entrar, TV Click maquinal. Esto es un quilombo. Y encima volvió Rodimar, volvió Gualiguachu. Hola, Nico. Mirá que entra Nico, que me crea quilombo. Che, me pasó toda la cinta por el brazo. Hola, Nico. Cafi Zona Sur. Si sos de Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Berazategui, Florencio Varela, Ensenada, Berisso o La Plata, te esperamos. Cafi Zona Sur, Campeonato Amistad de Fútbol Infantil. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido, después vino el... Esto es Gato Nade, señor. Esto no es Sidra, es Gato Nade, señor. Auspicia este evento. Sidra la victoria. La victoria. Porque ahora se llama Mendevillo. Sidra la victoria, Sidra Mendevillo. No, Mendevillo. Digo la victoria.